Vinalium, la nova botiga de begudes Vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen, productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents, et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vina i tastans. Iniciativa per Catalunya, Barça, Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana i Podemos de Sant Andreu de la Barca han organitzat una conferència per saber què és el TIP o Tractat de Lliure Comerç entre Estats Units i Europa. Quins són els perills que ara mateix es veuen i que es materialitzaran una vegada entri en vigor? Ens ho explica Jesús García i Carolina López, membres de la Plataforma contra el TIP de Catalunya. La conferència ha sigut a les Escoles Velles, en una sala plena de gom a gom, Degut a l'interès que ha generat, us mostrem les conferències íntegres per a tots aquells que no heu pogut assistir i que ens ho heu demanat. Bueno, la veritat és que estem molt contents de, de poder estar aquí amb vosaltres i, i poder d'alguna forma explicar-vos pues, doncs, aquesta realitat. El vídeo és molt il·lustratiu de veritablement dels perills que porta aquest tractat de lliure comerç. I, i per això la necessitat tan urgent de fer la màxima difusió perquè la gent conegui eh, què, què estem jugant amb, aquest, amb, la, amb la negociació d'aquest tractat. I, I sobretot també que ens, ens adonem doncs, que la cosa no queda només aquí, entre nosaltres, en, te, en què assistim a una xerrada, en què escoltem a uns ponents, sinó que nosaltres hem de ser també transmissors d'aquests perills, del que està passant, a nivell europeu, del que està passant també a nivell de nostres polítics, sobretot que ara mateix tant del Partit Popular com alguns, eh, el Partit Socialista de moment, perquè està recolzant també la negociació d'aquest tractat, però sobretot com a nivell europeu la Comissió Europea ha agafat un protagonisme i s'ha imbuït del que seria la seva representació per negociar un tractat de lliure comerç amb els Estats Units al marge del que puguin opinar eh, doncs als ciutadans europeus. No? Per això és la, era la importància que tenia de fer totes aquestes xerrades que les estem fent per al llarg eh, al voltant de tot el territori eh, de Catalunya, bàsicament, però estem intentant arribar al màxim de, al màxim de barris, al màxim de pobles, al màxim de ciutats possibles, precisament per, per denunciar una miqueta què és el que es pretén amb aquesta negociació. El punt de partida jo crec que hem, i quan d'alguna manera van sortir, van saltar totes les alarmes, va ser quan ens van trobar doncs, que la Unió Europea havia negociat un tractat de lliure comerç amb Canadà, el CETA, i resulta que s'havia portat tot en la màxima, amb la màxima, per dir-ho d'alguna manera, no, no s'havia enterat ningú de que s'havia estat portant aquesta negociació i de sobte ens trobem doncs, que s'havia negociat aquest tractat i aquest tractat contemplava tot un seguit de mesures que resulta que s'estaven que, que negociant amb el Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units. Bueno, D'alguna forma, que, quin és l'objectiu que totes les entitats socials que estan en contra de la negociació d'aquest tractat estem portant a terme? Doncs, una cosa que s'està ocultant a l'opinió pública, una cosa que s'està ocultant als parlaments, és a dir, als, als nostres propis representants, una cosa que, que en definitiva s'està ocultant a tot arreu, que estan portant la negociació d'una manera eh, doncs secreta, pràcticament, i on els lobbies, és a dir, les grans multinacionals que, estan, que tenen la possibilitat de, de parlar directament i d'influir en el que seria aquesta normativa, doncs estan tenint tanta influència al marge del que podem, com a ciutadans, nosaltres opinar i, que, i per, per tant, és fonamental tenir la informació per posicionar-se. La nostra posició la tenim molt clara, però es tracta que vosaltres us adoneu del que ens estem jugant aquí amb la negociació d'aquest tractat de lliure comerç. Bé, no és un tractat a l'uso, els tractats es estan canviant bastant. Abans eren tractats comercials, bàsicament eren només, i exclusivament, uns tractats que el que buscaven era baixar els arancels entre els països que signaven el tractat i d'alguna forma el fet de jo poder vendre a un altre país en sortia més barat, no en sortia tan car, i aquesta era la realitat d'aquest tipus de tractats que només era una relació comercial que s'establia entre dos o entre diferents països. Aquest tractat és molt diferent. És un tractat que el seu nom indica no només és de comerç, sinó també d'inversions. És un tractat que el que vol regular també és les inversions que una, que una empresa, que una transnacional, que una multinacional, pot fer també en qualsevol dels països que aquí estaran implicats, que són tots els països de la Unió Europea i també, en aquest cas, els estats dels Estats Units d'Amèrica, que és una federació d'estats, doncs en aquesta relació el que pretén regular és, d'alguna forma, eh, no només regular el comerç entre, entre totes dues bandes de l'Atlàntic, sinó també volen regular les inversions que aquestes multinacionals com es protegeixen aquestes inversions que aquestes multinacionals poden fer pues, o bé als Estats Units mateix o bé a, a Europa? Perquè multinacionals hi ha europees i n'hi ha americanes, també. O sigui que eh, això és una, una de les coses que, que, per tant, ja denoten que no és un tractat de comerç a l'ús, sinó que hi ha més coses aquí en joc. Bé, ja sabeu que eh, tot això d'alguna manera està anunciat, es va anunciar el president Obama dels Estats Units, ho va anunciar el febrer del 2013, va comentar doncs negociarem un tractat de lliure comerç amb, amb la Unió Europea i van començar oficialment les negociacions, oficialment dir perquè prèviament tant la Comissió Europea com els funcionaris americans han tingut més de 100 reunions a porta tancada amb diferents companyies, amb diferents multinacionals i amb també el que es diuen els think que són els defensors d'interessos específics empresarials i van tenir ja negociacions per saber què és el que volíem amb la, amb la negociació d'un tractat d'aquestes característiques. Per tant, les multinacionals i els grans interessos, els grans lobbies, ja juguen amb l'avantatge prèvia d'haver dit bueno, a mi m'interessaria que es negociés això. Vale? I tot això al marge de la, de la ciutadania, que fins ara no en sabíem res. Bé, portem vuit rondes de negociació. D'aquestes vuit rondes, les sis primeres, cinc o sis primeres, pràcticament ningú es va enterar de que s'estava negociant. S'estava negociant en el màxim secret. I només a través de la difusió de Wikileaks, és a dir, tot l'assumpte aquest que va conèixer a través del mitjà de comunicació, que és tot un seguit de documentació que era, diguem-ne, que estava protegida i que protegida pel secret tant americà com europeu, tota aquesta documentació que, que es va posar a, a través d'internet va començar a rolar, ens va adonar doncs, que s'estava negociant aquest tractat i que s'estava negociant i que els documents ja deien una miqueta amb unes, amb unes premisses molt determinades. Es va esbrinar doncs, que hi havia tres objectius fonamentals amb la negociació d'aquest tractat. Un primer objectiu era eliminar tots els obstacles regulatoris que poden limitar els beneficis potencials de les grans multinacionals en dos mercats, en el mercat americà i el mercat europeu. Per tant, eliminar tots els obstacles regulatoris que limiten els beneficis. Primer objectiu. Segon objectiu, obrir el sector de serveis públics i l'adjudicació de contratació pública també a aquestes grans corporacions i grans multinacionals. Per tant, això implica dues coses, privatitzar serveis públics i que aquestes multinacionals entrin en la gestió d'aquests serveis ¿vale? Per tant, passar el que és públic a ser un negoci, un negoci clarament privat i que el poden beneficiar aquestes grans corporacions que seran les que optaran a, a, als concursos i a, i a tot el que, el que poden aspirar d'alguna manera per, per aconseguir aquests serveis, per donar aquests serveis. I després, una tercera, un tercer objectiu és també que clarament es veu, després ho explicaré una, amb més deteniment, però és canviar l'estatus que fins ara o la, la, la forma de regular les relacions internacionals i que les multinacionals tinguin un estatus molt similar al dels estats, per no dir idèntic. És a dir, que una multinacional pugui denunciar a un estat sobirà, el pugui denunciar pels perjudicis que ha pogut tenir les, les seves polítiques, les seves decisions de política, els perjudicis que l'han pogut donar a aquesta multinacional pel fet d'haver dictaminat, doncs, en funció dels interessos dels ciutadans, haver dit, doncs, municipalitzo, remunicipalitzo aquest servei que estava privatitzat. O determino que s'ha doncs, de mantenir, com a mínim, la pujada d'IPC en tots els salaris. Totes aquestes qüestions, que són decisions que en un principi era d'un estat sobirà, doncs a partir d'ara el que es determina és que si poden perjudicar a una multinacional en els seus beneficis potencials a futur, el lucro cesante, com li diuen seria el terme, doncs aleshores aquesta multinacional podria denunciar a aquests estats i davant d'un tribunal que és privat, i aconseguir una compensació pel fet de no, de no, de no haver pogut tenir l'oportunitat de, de tenir determinats guants. O sigui, la cosa, jo crec que és, és, això és una amenaça, i aquí deia, està en joc la, la democràcia. És aquesta la realitat. Està molt en joc la democràcia o el que fins ara pensaven que nosaltres, quan anaven a votar, doncs el que volíem és que els nostres, els nostres representants, doncs, fessin determinades polítiques. Pues aquestes polítiques estaran condicionades per aquest tractat per aquest i per el que s'ha signat, amb el, amb, en aquest cas, amb el Canadà. Dir-vos que aquesta opacitat al principi després ja ha canviat una miqueta. Ja des de començaments d'any de, o des del mes de desembre la Comissió va començar a donar se que aquesta estratègia li, li portava menys, menys beneficis que guanys, perquè començava a crear-se, sobretot als països nòrdics, a Alemanya i a França, i també una miqueta a Anglaterra, un profund, ja començava a arreglar a la societat doncs, que això que s'estava negociant en secret pues, doncs, tenia tota la pinta que no anava a afavorir precisament eh, el model que ara mateix tenim a Europa. I, per tant, la Comissió Europea ha intentat canviar d'estratègia, fer un canvi d'estratègia i començar a dir doncs, que no té cap problema en parlar amb ningú per eh, intentar tenir una convença doncs, dels beneficis que aquest tipus de tractats poden tenir, per la, en aquest cas per Europa, de cara a futur. Bé, la situació és clarament doncs, eh, és, és una miqueta molt diferent. Per què? perquè ja d'entrada, en eh, novembre del 2013, ja s'ha negociat una, una qüestió que, que ja demostra doncs, que no busquen precisament beneficiar els interessos de la societat europea, sinó que al revés. Ja els negociadors han acordat doncs, que es crearà el que s'anomena el Consell de, de Cooperació Regulatòria, que tindrà aquestes funcions següents. Aquest Consell de Cooperació Regulatòria, que estarà format no només únicament i exclusivament pels negociadors, sinó que també aquí podran formar part representants de determinats eh, interessos empresarials que podran també dir la seva en, en aquest sentit, les funcions d'aquest Consell de, de Cooperació Regulatòria seran controlar l'aplicació dels compromisos desregulatoris que tindrà el tractat, eliminar normatives. Tindrà la, també una altra funció que és rebre totes les notificacions de totes les proposicions normatives noves que es facin a futur a qualsevol estat, abans i fins i tot de que, de que es, puguin, es puguin introduir. I després tindrà la potestat d'eliminar fins i tot restriccions no desitjades sobre determinades activitats comercials. Això vol dir que tenim pues, un govern totalment al marge de lo que, de, del poder que, que tot ciutadà té de d'escollir qui el vol governar, tindríem un govern a l'ombra format per determinat tipus d'interessos que només beneficien les grans corporacions internacionals i que controlaran pràcticament tota la normativa que pugui sorgir a qualsevol estat de la Unió Europea o als Estats Units, fins i tot a qualsevol estat dels Estats Units, i aquests tindran la potestat de poder fins i tot eliminar o impedir que aquesta normativa entri en vigor. I si entra en vigor, doncs passarà que podrà, aquestes multinacionals podran denunciar a aquest estat o a aquest país que Eh, en funció de la seva competència de, de fe política, pública, doncs que pugui perjudicar els seus interessos. Quines són les amenaces? Si m'allargo molt, m'ho dieu, eh? Que segurament m'estic allargant. Però les amenaces de, que representa TTIP són les següents. En primer lloc, a l'empleo. Perquè la, la Comissió Europea s'està... Uh, está bien continuamente, donc, que eso creará empleo. Bueno, cual sea norma, cada COP que es cambia las cosas, lo primero que digan es: no, 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 esto será beneficioso porque va a crear mucho empleo. Bien, esta hipótesis, ya os digo que los estudios que ellos mismos han encargado y los estudios también de, alguna, de algún estudio que se ha encargado por parte de los Estados que, se han, que ha salido de, de la universidad, en este caso es la Universidad Tubbs una universidad de Boston, ya lo que indican es que prácticamente el crecimiento, el crecimiento que tendrá la, la, la economía europea entre los próximos 10 y 20 años prácticamente será entre un 0,3 y un 1,6%. Eso significa prácticamente que no se va a crear empleo. No se va a crear empleo. Al revés, lo que se va a producir, los estudios ya lo que vienen a estar diciendo es que hacen una primera previsión a la baja. De que como mínimo un millón mil puestos de trabajo se van a perder en Europa, solo en Europa, un millón mil puestos de trabajo. La Comisión Europea ya ha determinado, ya ha determinado que seguramente quien pierda el empleo durante estos años que en los que se va a estar aplicando, sobre todo en la época de transición de aplicación del Ttip, prácticamente no van a tener la oportunidad de volver a conseguir otro empleo. Por lo tanto, ya se están preocupando de a ver qué fondos destinamos para paliar la situación de, de, de esas personas que ya van a tener muchísimas dificultades para conseguir un empleo a futuro una vez que se aplique el TTIP. Esto, los precedentes que tenemos básicamente son el, un tratado de libre comercio que se firmó en el año 94. Es el NAFTA, que es el Tratado de Libre de Comercio del Norte de, de, de América, que ahí está México, Estados Unidos y Canadá. Bien, lo que ha representado ese tratado de entrada para Estados Unidos son la pérdida de 1.300.000 empleos eh, solo en Estados Unidos y lo que ha representado también es una bajada de las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores que ronda del orden del 20%, sobre todo en Estados Unidos. Pero en México un trabajador gana lo mismo, en el año 2015 gana lo mismo que ganaba en el año 1994, cuando se empezó a iniciar este tratado. Por, esta es una de las co conclusiones que, que, que buscan este tipo de tratados de comercio e inversión, rebajar todos los, eh, los estándares tanto de condiciones laborales como de condiciones salariales. Y para que los dos países, pues de alguna manera, entren en una competencia, los dos países no, los dos, está, los dos conglomerados, que en este caso es la Unión Europea y Estados Unidos, entren en una competencia a rebajar estándares para de ese modo ser competitivos. Porque si en Estados Unidos tenemos que los salarios son mucho más bajos que en Europa, lógicamente los productos americanos tendrán muchas más posibilidades de entrar en el mercado europeo y de ser competitivos y de ser comprados por los ciudadanos europeos. Si no rebajamos aquí, pues, hay. o sea, entraremos otra vez en otra guerra que ya las hemos estado viviendo de deslocalizaciones en las empresas que ya con anterioridad ya lo hemos estado viviendo aquí en Europa y sobre todo aquí en España como todos vosotros sabéis. Luego tendremos desregulación en la seguridad eh, alimentaria. Aquí hay varios objetivos. Eh, los objetivos que tienen es eliminar básicamente las regulaciones europeas en materia de seguridad alimentaria. Ya sabéis que en Europa está prohibido, no está prohibido, pero está muy regulado, que tiene que estar etiquetado, que todo producto, digamos, que, que, que sea. Eh, resultado de un organismo genéricamente modificado se tiene que especificar muy claramente las etiquetas que eso es así tanto si proviene del exterior como si es producido aquí tiene que aparecer una etiqueta que el producto es OGM es decir orgánica, eh, es un producto genéticamente modificado pero también quieren eliminar estas restricciones en el etiquetado pero quieren eliminar también las regulaciones que hay sobre los pesticidas y quieren eliminar también tienen dar la posibilidad que la carne tratada con hormonas también se pueda comercializar de una manera libre, sin, sin que esté específicamente especificado en ningún sitio que sea carne tratada en hormonas, sino que se pueda vender para tener las mismas posibilidades que cualquier otra carne en la comercialización de ese producto y pueda ser comprada por el consumidor. Y, tan, y tampoco, lógicamente, todo lo que serían las hormonas que se utilizan para el crecimiento de las, de las reses, en este caso esas hormonas que se puedan utilizar con total eh, libertad y, por lo tanto, que puedan, eh, pues bueno, pues puedan, unas hormonas que ya se ha estudiado, que precisamente pueden producir carne en los, eh, carne no, pueden producir cáncer en los humanos, pues que se puedan utilizar también para el, el engorde del ganado con total libertad. Ese es el trasfondo, el trasfondo que busca la industria alimentaria, americana y sobre todo también la, la europea, es eliminar el principio de cautela que hasta ahora regía la, regía la Unión Europea, por el cual, antes que son las empresas las que deben demostrar que un, que un, producto, que un producto que ellas están produciendo o que cualquier eh, sustancia que ellas están utilizando no es peligrosa para el consumo humano. Bien, todo esto se lo quiere encargar con este... Libre Tratado de Libre Comercio. Y luego la desregulación ambiental. Lógicamente, Europa siempre ha tenido una preocupación por el medio ambiente. Y de hecho, tiene muchísima normativa a nivel de directivas y a nivel de reglamento que regulan muchísimos aspectos relacionados con el medio ambiente. Bien, lo primero que si lógicamente si se incrementan el intercambio de productos y si también van a haber más inversiones, la primera repercusión negativa va a ser al medio ambiente. El incremento de la producción con, con, conlleva automáticamente pues, más emisiones de CO2 a la atmósfera, eh, un incremento del consumo de materias primas y también si hay más intercambios de mercancías entre ambos lados del Atlántico, lógicamente también hay más emisiones de CO2 a la atmósfera. Las primeras previsiones son que se liberarán 11 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera por encima de lo previsto. Eso tendrá repercusión claramente en el efecto invernadero que va a tener. Y no y se ponen entredicho todos los compromisos que han sido asumidos por la Unión Europea a nivel del protocolo de Kioto. También está amenazado un reglamento que se ha estado imponiendo y que los que, estamos, los que venimos del mundo laboral conocemos también, sobre todo del tema de salud laboral, que es el reglamento REACH. La industria americana química se quiere cargar el REACH porque no le interesa para nada. El REACH regula, en base a este principio de cautela, que cualquier eh, producto químico que se produzca o que se utilice en un proceso industrial tiene que demostrarse que no va a ser perjudicial para la salud de las personas y para eh, la seguridad de los trabajadores que están manipulando ese, esos productos o que están... En esa empresa produciendo esos productos. Bien, eso se lo quiere encargar literalmente. Porque no interesa a la industria americana. Vamos, yo voy a poner un ejemplo. En la industria cosmética, en Europa hay 1.200 sustancias químicas que están producidas en el uso de cosméticos. Mientras que en Estados Unidos, solo, de esas sustancias químicas, solo 12 están prohibidas. Esa es una de las cosas que decía. La laxitud que hay en Estados Unidos con el tema, con determinado tipo de normativas, sobre todo lo que afecta a la industria química, y la preocupación que ha habido hasta ahora, en base a este principio de cautela en Europa, de que había cosas que no se podían, que se tenían que demostrar, las empresas tenían que demostrar que no era peligroso para la salud de las personas. Y también está en riesgo la Directiva de la Calidad de Combustible de la Unión Europea, porque. Este tratado lo que busca también es permitir la exportación del petróleo a Europa extraído de las, are de las arenas but bituminosas canadienses. ¿Vale? Que es un tipo de. ¿Cómo se dice? Es un petróleo de mucha menor calidad que el petróleo, digamos, que se extrae de los pozos petrolíferos, pero que tiene devastadoras consecuencias para el medio ambiente allí donde se extrae y también permitirá las exportaciones masivas de gas de esquisto estadounidense a Europa. Es lo que hemos denominado que todos conocéis que es el fracking, y el fracking es un sistema de fractura hidráulica por el cual se extrae ese gas de esquisto, ¿vale? Y que se puede comercializar a partir de ahí ese tipo de gas que es de menor calidad, pero que de alguna manera se puede prácticamente sa sacar de muchísimos sitios y que tiene unas repercusiones muy claras, devastadoras también para el medio ambiente. Y lo que se está buscando es el fin de la prohibición en Europa del fracking. Eso es lo que está buscando la industria, sobre todo la industria petrolífera, las empresas petrolíferas, tanto aunando a un lado del Atlántico como a otro. Eh, y por último, yo, si no me extendería muchísimo, eh, os comentaba que había un ataque a, las, a, los servicios, a los servicios públicos, ¿vale? Se quieren liberalizar todos los mercados de servicios públicos y pretende la apertura de los servicios de sanidad, educación y gestión del agua al sector privado con fines lucrativos. Y es la comisión, básicamente, la que está intentando, eh, con artimañas, está intentando decirnos a toda la opinión pública que no, los servicios públicos no están en riesgo en Europa con la firma de este tratado. Pero lo que está haciendo es usar la verdad para ocultar una realidad. A ver, eh, ¿cómo os diría yo? Lo que nos dice la Comisión, la Comisión Europea es que se va a introducir una cláusula que va a decir que se van a excluir servicios proporcionados en el ejercicio de la autoridad gubernamental. ¿Vale? Dicho así, podría ser cualquiera, ¿no? La autoridad gubernamental puede determinar que los servicios sanitarios están excluidos. Bien, eso es una fórmula, digamos que se utiliza en derecho, una cláusula que se utiliza en derecho, pero que tiene claramente un significado muy específico en derecho internacional. Si tú lo dices, sí, a la opinión pública parece, no, 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 un gobierno va a poder decidir qué servicios públicos no van a ser privatizados pero en derecho internacional, ¿vale? Este tipo de cláusulas que se han utilizado en otros acuerdos generales de comercio por la OMC, claramente la Comisión Europea también en su momento cuando firmó este tipo de tratados dijo que estas cláusulas no protegen del todo a los servicios públicos. Únicamente va referido, ¿vale? Esta cláusula va referido a todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios. ¿Eso qué significa automáticamente? Que los únicos servicios públicos excluidos son el ejército, el sistema judicial, la vigilancia de fronteras y el control del tráfico aéreo. Todos los demás se pueden privatizar. O sea, ya hace mucho tiempo que nos vienen advirtiendo que el lenguaje que utilizan los políticos a veces tiene trampa. Bien. El lenguaje que se utiliza en estos casos tiene muchas veces trampa porque si no se conoce el significado de determinadas cláusulas en derecho internacional, manipulan a la opinión pública diciéndole que no, 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 ellos no están privatizando todos los servicios públicos, cuando en realidad es mentira lo que se está buscando. Pero el efecto también es más perverso por lo que antes os decía, y es que después de su privatización, los países no podrán, prácticamente les resultará imposible recuperar esos servicios públicos si no es pagando una compensación a todas esas empresas que pueden aspirar a gestionar o bien a prestar esos servicios públicos que previamente por los que han optado. Por lo tanto, como ya pasó en algún país, en este caso a Eslovaquia, que resulta que cuando entró un gobierno del centro-izquierda y decidió que había que recuperar, eh, había que impedir o limitar la capacidad de empresas de servicios sanitarios privados que puedan gestionar los servicios públicos. O cuando tomó la decisión de establecer un sistema de cobertura pública para toda la ciudadanía del país, se encontró con demandas de diferentes empresas por las cuales ya ha tenido que compensar a una empresa como Echasmea, una empresa eh, holandesa, le ha tenido que compensar. Con 29,5 millones de euros en activos públicos como indemnización, porque resulta que lo que había privatizado previamente ahora lo volvía a volver a público. Esta es la situación que se puede dar a futuro con, con este tipo de situaciones. Y si acaso yo me voy a quedar aquí, también el acceso a la información y a la privacidad de los datos está en peligro, ¿vale? Y por último. También está en peligro, eh, digamos, todas las medidas que se habían tomado para intentar controlar a los servicios financieros, a las empresas eh, financieras, a los grandes bancos, eh, eh, se habían tomado determinado tipo de medidas para impedir que se, que se volviera a dar la situación que se dio en el 2008, en el que, por la desregulación que había del sector financiero, pues prácticamente entramos en la crisis en la que ahora mismo estamos inmersos. Es por culpa de eso y no por culpa de otra cosa. Bien, se tomaron determinadas medidas, pues esas medidas con la privatización de los servicios también se las quieren volver a cargar. Por lo tanto, volver a la situación anterior al 2008 de total libertad, liberalización de los servicios financieros. Yo me voy a quedar aquí. Para nosotros es muy reconfortante venir a dar una charla sobre el TTIP que es una cuestión que gobiernos y, y Unión Europea están intentando ocultar al público y encontrarnos la sala llena, porque es un tema muy grave, eh, es muy peligroso lo que, lo que se está intentando y tenemos que, que luchar todos juntos para, para pararlo. El, eh, del vídeo y de la intervención que ha hecho el compañero, me gustaría resaltar tres cosas antes de entrar en la perspectiva de género. Y es eh, tres cosas con las que os tenéis que quedar sobre el TTIP. Uno, la cooperación reguladora, que es eh, la armonización a la baja de la legislación europea. Dos, el ISDS, que son los tribunales privados a, a los que nos podrán denunciar, eh, tanto a, a los ciudadanos como a, a los Estados. Y la liberalización de los, de los servicios públicos, que es lo que os ha explicado, en, eh, aunque no os lo creáis muy en líneas generales, el, el compañero. Y a mí me gustaría hablar sobre perspectiva de género. Y la, ra la razón por la que me gustaría hablar de perspectiva de género es porque cuando hablamos de TTIP, pues hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de legislación, hablamos de derechos laborales. Y me da la sensación de que nos estamos eh, pasando por alto un tema fundamental. Y es que este tratado afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. ¿Y por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Porque el TTIP es, una, es un ataque neoliberal. Y como ataque neoliber neoliberal, todas las políticas neoliberales, eh, ya las hemos podido ver cómo afectan en Latinoamérica, particularmente el compañero os ha dado datos, siempre afectan primero, en mayor medida y durante más tiempo, a la población femenina. Eh, os podría dar datos de Latinoamérica, pero no, no hace ninguna falta que nos vayamos tan lejos porque la cuestión es que eh, Grecia, Portugal y España han sido un lugar de ensayo de todo este ataque que nos viene ahora con el TTIP y, y muchas de estas políticas ya se han puesto en práctica y os puedo dar datos directamente de la economía española durante la crisis. Eh, aunque al principio de la crisis en 2007 dio la sensación de que los sectores más afectados eran sobre todo masculinos, como era la construcción, eh, la realidad es que eh, esta percepción fue errónea desde el principio porque también se perdió muchísimo trabajo que no salía en, en los titulares, en la televisión, sobre todo en el sector de turismo y ese empleo era mayoritariamente femenino. Pero es que además en 2010 ya se había dado totalmente la vuelta a la tortilla y para 2013 el 70% del empleo destruido durante la crisis era femenino. El 70%. El compañero estaba diciendo que se van a perder con el TTIP 1.300.000 puestos de trabajo. El 70% de esas personas que van a perder el trabajo son mujeres. Disculpad, eh, que no me no me sé todos los datos de, de memoria. Además, al iniciarse la, la crisis, la cuota de la población activa eh, eh, paraba en 10 puntos porcentuales a, a hombres y mujeres. En hombres era el 57% de la población activa estaba trabajando y en mujeres el 47%. Y sin embargo, al, termina bueno, al terminar la crisis ahora, quiero decir, porque la crisis no se ha terminado, la diferencia es de 13 puntos porcentuales. El, el empleo creado en 2014, ahora que nos están dando aún muy platillo, que ya hemos salido de la crisis y se está creando empleo, de 250.000 eh, trabajos que se crearon, eh, Perdón, del total de trabajos que se crearon, 250.000 empleos eran masculinos y 160.000 femeninos. Es decir, como se estaba diciendo, la mujer siempre sale de la crisis después. Pero nos vamos a las ayudas a la dependencia que se han reducido hasta en un 85% y se ha eliminado la seguridad social de las personas cuidadoras que, como sabéis, hasta en un 90% eran mujeres que estaban trabajando en este sector. Se han re reducido hasta niveles inimaginables todo tipo de servicios sociales que utilizan mayoritariamente las mujeres, entre ellos las guarderías para niños de 0 a 3 años y los centros de día. Entonces, eh, si nos vamos realmente a lo, a lo que significa el TTIP, como os estaba comentando que eran tres cuestiones fundamentales, la primera de ellas, la cooperación regulatoria, afecta eh, sobre todo a la armonización a la baja. ¿Y cómo afecta esto a, a las mujeres? Pues… Eh, eh, como sabéis, en esta armonización a la baja lo que se va a hacer es rebajar los derechos laborales de los trabajadores europeos comparándolos con el sistema americano. ¿Y qué es lo que tiene el sistema americano que no tiene el, el europeo y que les interesa tanto a las multinacionales? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos no se reconoce la igualdad salarial. Esto quiere decir que cualquier multinacional puede llegar a Europa, eh, montarse aquí su empresa y no pagarle lo mismo a las mujeres que a los hombres. Y si cualquier Estado intenta obligarles a hacerlo por, eh, por la ley europea, lo pueden llevar a juicio y le pueden pedir dinero a ese Estado porque están perdiendo dinero, están perdiendo beneficios. Uh, de la misma manera no existen permisos de paternidad y maternidad en, en, en Estados Unidos ni mucho menos de lactancia, ni ningún tipo de prestación asociada a la maternidad. pues que además, a las mujeres les afecta mucho más la cuestión de la contaminación ambiental. si el ttip termina afectando a la calidad ambiental en europa, lo cual va a suceder si se pone en práctica, afectará en mayor medida a las mujeres. luego habrá afectaciones de tipo sanitario. el ttip es un campo abonado para las farmacéuticas. Y, y a las farmacéuticas una de las cosas que más les gusta es la medicalización de las personas para poder vender más medicamentos y siempre se medica, medicaliza más a las mujeres que a los hombres a través de su ciclo reproductivo. Y por último está la cuestión de la soberanía alimentaria que ya ha comentado el compañero, que afectará en, en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Eh, la realidad es que la pobreza tiene rostro de mujer. El 70% de los pobres de todo el mundo son mujeres. Si el TTIP eh, viene a Europa para aumentar las desigualdades entre ricos y pobres, la realidad es que las mujeres europeas van a ser más pobres cuando se implante el TTIP. Y para terminar, ya veis que ha sido muy cortito, eh, me gustaría recalcar, como decía al principio, que por desgracia estamos eh, hablando del TTIP, los movimientos ecologistas, los movimientos por los derechos eh, de la salud, los movimientos por los derechos laborales. Pero no hay información y no hay movimientos feministas que, se estén, eh, que estén trabajando este tema, y es una cuestión urgentísima que empecemos a hablar de, eh, del TTIP desde la, desde la perspectiva de género también. Y bueno. ¿Me está? Sí. Sí. <laughs>